Hola, hola, ¿cómo están chicas? Bienvenidas a mi canal. Hoy es 3 de julio y hoy estamos empezando un nuevo vlog. ¿Ustedes qué planes tienen para el 4 de julio? ¿Qué van a hacer? A ver, díganme. Nosotros la vamos a pasar, no sabemos si vamos a ir a un lago o vamos a pasarla aquí en la casa. Vamos a festejar a alguien de la familia. Entonces, pues les quiero mostrar el view, chicas, porque está bien caliente aquí, pero miren, si pueden ver, para no hay casas, ahí está la alberca, pero la agüita está helada y está bien caliente, chicas, miren, está bien bonito porque está bien relajante aquí, vean, está bien relajante, aquí estamos, y pues creo que aquí vamos a comer hoy. Vamos a hacer en el grill pollo. Vamos a hacer pollo y las voy a poner aquí, chicas, ¿ok? Vamos a hacer pollo, chicas, y unos steaks en el grill. No tenemos ánimos ahora de hacer nada adentro. El clima está bien rico, bien relajante. Está muy, muy bonito esta área, pero me equivoqué. Está muy bonita esta área y lo que sí está el calor a todo lo que da, se me hace que estamos como más de 100 y vamos a ver el weather de estamos como a 100, más de casi a 100, chicas. Entonces, pues como les digo, no les puedo hacer vlog porque andamos haciendo unas cosas y luego también tenía videos acumulados. Hoy voy a sacar el último video que tengo acumulado, entonces ya empiezo hoy mi nuevo vlog. Y pues, chicas, les voy a estar mostrando un poquito de lo que vamos a hacer. Vinimos a pasarnos unas vacacioncitas y pues aquí estamos. Y pues ustedes qué planes tienen. A ver, chicas, yo estoy planeando hacer unos videos diferentes para no aburrirlas, pero todavía no, chicas, estamos en proceso de eso. Y pues por lo pronto aquí vamos a estar y les voy a estar grabando lo que hagamos. No sé si salimos al lago o vamos a estar aquí, pero a mí me encantó aquí, está preciosísimo. Y pues ustedes van a estar conmigo en lo que haga. Y pues para la gente que se está suscribiendo, por favor, suscríbanse, toquen la campanita para que YouTube les notifique cuando yo suba video. Y también, chicas, ayúdenme a compartir mis videos para llegar a más gente. Me bajaron un chorro los views, no sé por qué, no sé si se les han aburrido mis videos, por eso voy a cambiar la táctica de hacer algo diferente. Sorry, pero lo de la pandemia, nos tiene a todos que no hayamos qué hacer, por decir, pues ya no podemos hacer la rutina que hacía yo antes, que salíamos a las tiendas, que salíamos mucho a comer, porque ahora entras a los restaurantes y tienes que ponerte la máscara y para comer te la quitas y pues ya está muy incómodo todo. A las tiendas entras y ya no es la misma, chicas. Casi no hay nada, tienes que andar escogiendo. No hay, no como antes que entras a las tiendas y pues no hallaban ni qué agarrar ni qué nada. No, ahora entras a las tiendas y batallas para encontrar algo. Entonces, pues es difícil. También pues tenemos que tener precaución de estarnos cuidando y no andar mucho donde haya gente. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo. Y pues chicas, también les quiero comentar que muy pronto
les voy a presentar a una persona que llegó a mi vida y nos estamos tratando, somos ahorita amigos, pero quiero compartirlo con ustedes. Yo ya hablé con él y él sí quiere salir en las cámaras, entonces tengo planeado hacer un reto de las bebidas de Starbucks con él y pues ustedes lo van a conocer muy pronto. No les voy a contar nada de él. Cuando se los presente, le voy a decir que si él les quiere contar algo o si no. Después vamos a hacer algo para que él les cuente quién es y todo eso. Pero ahorita por lo pronto es mi amigo, nos estamos conociendo y pues ya en cuanto haya un noviazgo en cuanto haya algo bien ya formalizado, ustedes van a ser las primeras en saber. Y pues pero por ahorita somos amigos, nos estamos conociendo, somos muy amigos y pues ya si viene el noviazgo, nosotros lo vamos a hacer aquí público. Y pues eso es lo que les tengo que decir, chicas. Entonces ahorita les voy a tomar a lo mejor de lo que hagamos, clips de lo que hagamos, y pues también voy a cambiar mi rutina de ya no voy a meter tanto a los niños en mis videos, porque voy a cambiar mi forma de hacer mis videos. Entonces sí van a estar viendo a mis nietos, pero no como antes que los veían todos los días, no, ya no. Los voy a grabar nada más en ocasiones y voy a tratar de que salgan lo menos posible en los videos. Entonces va a haber muchos cambios y pues ustedes tienen que saber todo lo que está pasando conmigo y pues esos son los nuevos cambios. Y pues ¿qué más? Que les voy a mostrar aquí el view nada más para que vean. Y pues vean qué hermoso está. Aquí está una, me gusta mucho eso para hacer bombones. A lo mejor el 4 de julio vamos a hacer ahí. Y pues aquí vamos a hacer, miren qué bonita la alberca. Les quiero mostrar. No, es que está como un poco sucia. Yo creo no le han echado los químicos esos que le echan, pero sí está bien grande. Pero les quería mostrar en la casa enseguida, chicas. Miren qué bonitas las plantas. Vean. Las plantas, qué hermosas. A mí me encantan mucho las plantas, chicas. Les quiero mostrar la alberca de la casa enseguida, porque se me hizo bien bonita. Entonces vamos a ver. Pero miren, qué hermoso está. Y pues esa es la casa enseguida. Y pues aquí estamos y ahorita ustedes van a estar con nosotros en todo lo que hagamos, ¿ok? Bye. Chicas, nos vamos a tomar una bebida de esta para cargar pila, porque andamos muy por la pila muy baja, chicas. Entonces, vamos a tomarnos esto. Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Qué hacen por allí? Hoy es 3 de julio. Y hoy no hicimos vlog, estamos aquí relajándonos, preparándonos para el 4 de julio, que es mañana. Y pues, ustedes qué hacen allá por sus casitas, qué van a hacer para mañana el 4 de julio. Mucha gente se va de camping, se va a las montañas, a las lagunas.
Nosotros estamos aquí bien relax. Y pues déjenles enseño el view. Está bien bonito para allá. Bien verde. Y aquí vamos a comer hoy. Así es de que, chicas, no les hice vlog ayer, ni ayer no les hice. Hoy voy a publicar el de el día que fuimos a Denver de compras. Así es de que vamos a hacer algo aquí afuera en el barbecue. Y pues ustedes van a estar con nosotros. A ver, díganme ustedes qué han hecho. Me quité ahí de la banquita, chicas, porque me manché el pantalón. Pero está muy rica la tarde, se soltó un poquito el aire. Para los que son nuevos, este es el canal de Sandy G Vlogs. Y pues los invito a que se suscriban, toquen la campanita y me den un like. Mis videos se tratan de mi vida diaria. Entonces, también ayúdenme a compartir los videos para crecer nuestro canal. Entonces, nosotros ahorita vamos a preparar un pollo en el asador. Oh, miren, chicas, miren, me puse estas uñas ahora. Miren qué bonitas. Ahorita me las puse. Son blancas con piedrita. Son de las que se pegan. Entonces, pues. Y pues, nomás me puse esta blusita. Miren que compré la otra vez en la Ross, es transluciente. Y me puse mis guarachitos. Me pinté mis uñas blancas, miren, porque me puse uñas blancas. Y jeans. Y pues ¿ustedes qué van a hacer para el 4 de julio, chicas? Cuéntenme qué van a hacer. Porque nosotros, pues, la vamos a pasar aquí en casa. Y pues, yo les voy a estar grabando, chicos, lo que hagamos. Y pues, ahorita que hagamos la comida, ahorita os voy a enseñar a Carles una sopa bien rica. Así es de que. Es que Jessie anda jugando con el perrito y se la avienta y está bien grande la pelota y le pega. Pero. Pues sí, chicas, ahorita les vamos a grabar lo que hagamos, ¿ok? Que pasen un excelente día y pues aquí los veo. Les voy a mostrar un poquito la casa, chicos. Está bien bonita. Miren. Miren, para hacer bombones. Y pues me gusta mucho la parte de aquí porque te puedes meter allí a comer. Es como para los moscos esta malla, chicos. Entonces, miren, la yarda, para allá hay casas. Entonces, pues, de aquí anda Jessie. Está muy rico el clima. Y pues aquí estamos, chicos. Qué bonitas se ven las lucecitas. Acá está Cata. Miren, chicos, está vestida. ¿Qué? Pues, ahí es. Cuando con el perrito. Se llama Chicos el perrito. Pelotita para traértela, no, no, papi. La chiquita, ¿no? ¿Oh, no? Quiere la grande.
Salud, Cris. Ya estamos. Vamos a comer acá, chicas. Chips. Hicimos este guacamole. Y vamos a traer la comida para acá. Y aquí vamos a traer. Miren, así quedó el pollito. Y los steaks y papas. Ay, no trajimos mantequilla para las papas. Y guacamole, chips. ¿Qué es eso? Aquí está Jessie. Hola. Say hi. Y ya vamos a comer, chicas, porque ya es bien tarde, tenemos mucha hambre. Y pues vamos a ir. A comer, chicas, aquí estamos todos, así es de que los veo en un ratito. Bye.